Bien, amigos, volvemos luego de la pausa con mucho más de Idioma Deporte por Atel Americana de Televisión. A esta hora, como siempre lo hacemos, vamos a colocar a tu disposición lo que son nuestras vías de contacto para que interactuemos ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes. En pantalla va a aparecer nuestra dirección de correo electrónico, ya la ves en este momento, idiomadeporte@atel.tv. A tu disposición las 24 horas del día para cualquier comentario, duda o sugerencia. De igual manera, puedes escribirnos tu tweet a través del Twitter de esta importante red social como lo es @idiomadeporte.tv. También estamos allí en el Twitter, tenemos nuestro fanpage en el Facebook. Búscanos y agréganos en nuestro grupo de Idioma Deporte. Oye, estimados amigos, si ustedes desean ver nuestros programas en reposición, recuerden que pueden hacerlo a través de nuestro canal en YouTube. Solamente tienen que buscar en el motor de búsqueda de esta famosa página de internet, Idioma Deporte TV pegado, y van a accesar a nuestro canal donde están todos nuestros programas. Así es, Alberto y amigos que nos sintonizan, proseguimos con Idioma Deporte, tercios de final en nuestro baloncesto profesional venezolano. Ayer una jornada que tuvo un solo encuentro en el cual Trotamundos de Carabobo visitaba el Hermanas González de la ciudad de Puerto Ordaz en el oriente de nuestro país, llevándose una importantísima victoria en lo que es el arranque para el Expreso, el cuadro por supuesto del Cabriales, en lo que fue el arranque de este de estos tercios de final. El equipo de Trotamundos tuvo en Rafael El Chamo Pérez con 30 puntos a su mejor hombre. Sin duda alguna, un partido bien significativo que necesitó hasta un tiempo extra, ya que terminaron pactados a 99 tantos en lo que fue la primera parte o el tiempo reglamentario del encuentro. Sí, bueno, en lo que es ya la semifinal se borra lo que fue la actuación de la temporada regular. Trotamundos viene de ganarle a Gigantes y cada día se pone más interesante esta semifinal del baloncesto venezolano. Mil disculpas. Sí, señores. También ayer, por supuesto, Sean Pruitt tuvo hasta 21 puntos y 19 rebotes. Y de igual manera, Booker Woodfuchs, el otro importado del cuadro de Trotamundos, tuvo 20 tantos por el cuadro dirigido hasta el momento, entonces, por los Trotamundos de Carabobo. Por parte de los Gigantes de Guayana, tuvo 26 puntos el mexico-americano Paul Stoll, seguido bien de cerca por Andrew Philly con 23 tantos. Y finalmente, Harris y Bravo tuvieron 18 y 17 puntos respectivamente. Sí, señor, ahora toca hablar de lo que es el mejor baloncesto del mundo, el baloncesto de la NBA. Ya sabemos que culmina lo que es la ronda eliminatoria. Nos vamos a los playoffs con todos los cupos ya decididos. Tenemos que decir también que los Hornets de Gravis Vázquez se despidieron con victoria en el día de ayer. Sí, señor. Ayer el elenco de Gravis Vázquez, nada más y nada menos, un Gravis que de verdad, orgullo venezolano, una derrota, lamentablemente, ayer para el cuadro de los Hornets, un equipo que ya está pensando en el futuro. Sin duda alguna va a tener, dentro de muy poco, lo estaremos, esperamos verlo en lo que será en los playoffs de la NBA, un equipo sumamente joven. Y ayer obtuvo una derrota ante el elenco de los Rockets de los Rockets de Houston con marcador de 84-77. Chase Bodinger fue el mejor por Houston con 27 cartones, mientras que nada más y nada menos que por el elenco de nada más y nada menos que los Hornets, tuvo en Gravis Vázquez 8 puntos, de igual manera 6 asistencias, 3 rebotes, un par de robos en un poco más de 38 minutos de acción para el venezolano, que cierra una campaña de manera bien interesante, Alberto. Sí, hay que decir que Gravis Vázquez, de los 66 partidos que enfrentó el equipo de los Hornets de New Orleans, estuvo de titular en 26, bueno, y esto es importantísimo. Jugó todos los encuentros. Sí, señor, y jugó todos los encuentros, está ganando la posición de titular, y bueno, y esperamos que se le dé todo a Gravis. Sí, de verdad que es la mejor de la suerte para Gravis Vázquez, quien será el capitán de Venezuela en el próximo torneo suramericano de naciones en Formosa, en Argentina, y por supuesto en el Poliedro de Caracas se lo estaremos viendo defender nuestra camiseta vinotinto, buscando ese anhelado cupo a lo que serán los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que por supuesto estarán aquí en Idioma Deporte dándole la cobertura oficial. También ayer en más de la NBA, Alberto, los Knicks de Nueva York, aprovechando el descanso de sus principales titulares como Carmelo Anthony, como Jeremy Lin, y como por supuesto el pívot Tyson Chandler, se llevaron una victoria ante los Bobcats, el elenco de Michael Jordan, con marcador de 104-84. Sí, señor, también el equipo de los Heat de Miami cayó ante los Knicks de Nueva York. Juego interesantísimo porque solo a 2 días de comenzar las eliminatorias de la NBA, lo que es el playoff, el equipo del Heat comienza el declive que continúa
lo que sucedió el año pasado en la semifinal. Sí, señores, vamos a ver en pantalla, por supuesto, parte de la acción en un encuentro en el cual el coach Eric Spoelstra dejó a su victory en la banca. Por supuesto, hablamos de LeBron James, de Dwayne Wade y de Chris Bosh ayer en el encuentro en el cual, como tú lo comentabas, 77-104 caía derrotado de esta manera el elenco de Washington and expensas del Heat de Miami. También ayer Mo Evans tuvo 18 puntos y de igual manera Mario Chalmers, quien fue el único titular por Miami presente en este encuentro, tuvo en doble dígito con 14 y 18 tantos respectivamente, y el novato Norris Cole tuvo 14 unidades para un equipo de suplentes del Miami Heat que se va a estar enfrentando a los Knicks de Nueva York mañana en lo que será el inicio de las semifinales o de los playoffs en la NBA. Bueno, y quiere decir que eso es un juego de trámite este que jugaron los Knicks ante el Miami Heat. Pero hay una serie de personas que piensan que no puedes entregarle a tus titulares simplemente el día libre. Y bueno, y vamos a entregar el partido, eso es contraproducente. Y al final se pagan las consecuencias de tomar este tipo de acción. Estaremos viéndolo, por supuesto, en lo que serán los playoffs, todas estas teorías, por darle algún calificativo. Sí, también señor. Ayer los Lakers sin Kobe Bryant cayeron ante los Kings de Sacramento 113-96. Por supuesto, Kobe también parte de esta tónica, lo que venimos conversando, los jugadores principales de los diferentes conjuntos que avanzan a la postemporada descansando, y de esta manera el equipo de los Lakers le dio descanso, se mantuvo en la banca el astro del equipo californiano. Bueno, ya podemos hablar de lo que es los cuadros, cómo se conformaron, cómo estuvo la clasificación en lo que es la NBA. En la conferencia del Este, la primera llave la integran el equipo de San Antonio Spurs y el Utah Jazz. En la segunda, el Oklahoma contra el Dallas. En la tercera, los Lakers contra Denver. Interesantísima esta serie. Y en la cuarta, Memphis contra los Clippers de Los Ángeles. Sin duda alguna, a mi juicio, lo hago a título muy personal, me parece que la serie entre Oklahoma y Dallas va a estar muy interesante. También San Antonio, primero en la conferencia del Oeste, enfrentándose a un Utah Jazz que no tiene absolutamente nada que buscar ante el cuadro de Greg Popovich, candidato indiscutible junto con Tom Thibodeau al técnico del año, por supuesto. Los Lakers, todo parece indicar que pudieran estar sobrepasando a Denver, mientras que Memphis pudiera estar dando la sorpresa, aunque los Clippers se muestran muy fuertes en estas instancias. Esto en el este, Edwin. Sí, señor, rápidamente vamos a analizar en la conferencia del este, porque se viene el duelo entre Chicago y Filadelfia. Chicago, por supuesto, el mejor equipo de la campaña de la NBA, enfrentándose a un Filadelfia también en reconstrucción. Por su parte, Miami y Nueva York, una serie de pronósticos bien reservados. Sí, señor. Indiana y Orlando y Boston ante Atlanta completan lo que serán los playoffs que inician mañana en el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA. Vamos a hacer una pausa, pero antes, nuestra acostumbrada frase del día para todos ustedes, y dice así, vamos a verla en pantalla a continuación. Si el deporte no existiera, el mundo sería más aburrido. Esto lo decía o Valentino Rossi, Il Dottore, o Kobe Bryant, o Ozzie Guillén, o Rafael Nadal. ¿Quién lo decía, Alberto? Bueno, te adelanto que no me parece el estilo de Guillén, no veo polémica. Más bien, estoy muy de acuerdo con esta frase. Sin el deporte, el mundo no sería nada. Así es, hacemos una pausa. Con ustedes ya volvemos con mucho más de Idioma Deporte.